¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro video más del canal de Renovación FP. En su sesión Apréndase Esta, hoy les voy a enseñar un video de nuevo con el Hindenburg para probar la memoria RAM. Ustedes saben que podemos acceder a la BIOS directamente, hacer el cambio en la BIOS. Podemos hacer el cambio, como ya les voy a enseñar directamente. Podemos entrar aquí a boot o a la secuencia de booteo, que es así mismo. Me les muestro, ustedes cuando entren a la BIOS les va a aparecer así. Entonces simplemente nos vamos a mover, en un momento nos vamos a mover aquí donde dice boot, o a ustedes puede que les diga secuencia de booteo. Vamos a bajar hasta acá y aquí en las partes de abajo les va a decir cómo se van a mover. A mí me dice que con F6. Entonces aquí también les va a decir que si eso, o sea, les va a aparecer el disco duro por lo regular acá de primero. Vamos a colocarlo, vamos a seleccionar así como pueden ver la memoria, y a mí me dice que con F5 y F6 me voy a mover, la voy a mover hacia arriba. Entonces con F5 la subo y con F6 la bajo. Entonces como pueden ver, ya solamente aquí abajo también les diría como qué botón tienen que presionar para guardar. Aquí les dice que F10 y simplemente le dan enter. Yo lo voy a cancelar porque, como les digo, me parece más práctico por el menú de buteo. ¿Por qué me parece más práctico por el menú de buteo? Porque no nos toca volver a acceder a la BIOS cuando apaguemos el equipo para restablecer el disco duro otra vez a colocarlo de primero. Entonces esto me lo ahorro averiguando la tecla de booteo de mi equipo. Lo pueden averiguar con el modelo en Google. Pues a veces es en F11, F12, en este equipo es F11, como dice aquí. Lo que pasa es que eso es una Sony BIOS y yo puedo entrar, mirar a cuál opción voy a entrar directamente presionando el botón de asistente. Pues en este modelo es así. Bueno, como pueden ver, luego de haber presionado así, como les digo, les va a desplazar esta interfaz o esta ventana. Vamos a presionar aquí en dos programas y vamos a subir acá donde dice Testing Tool, como pueden ver, o la opción 5. Vamos a darle enter y vamos a utilizar cualquiera de estas dos, ya sea esta para hacerlo el testeo de la memoria RAM, o esta con la tercera también, pero con esta podemos testear el procesador, y con esa podemos testear el disco duro, y con este la memoria de video. No les sabría decir, eso no lo he utilizado mucho, pero yo por lo regular lo utilizo es para revisar los discos duros y las memorias RAM. Vamos a presionar aquí mejor en Windows Memory Diagnostic. Como pueden ver, ahí ya empezó a cargar, a diagnosticar. Miren, aquí abajo dice no se han encontrado errores, y si en caso de algo que les encuentre errores, aquí se los va a mostrar. Esto pues va a empezar a cargar y a cargar, pues eso es un, se toma su tiempo revisando esto. Yo simplemente aquí me dice que presione X para cancelarlo o que apague el equipo. Simplemente pues voy a cancelar. Bueno, amigos, si este contenido les ha servido, los invito a que se suscriban al canal. Y también les quiero decir, pues si no saben bootear Hindenburg y tampoco saben dónde descargarlo, les voy a dejar en la descripción un video para que en ese video les enseño cómo descargarlo, y también les dejo el link para que lo descarguen desde allí y les muestro cómo bootearlo. Bueno, amigos, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.